¿Qué tal, amigos de Puntual TV? Buenas noches. Estos son los espectáculos. Y bien dicen que cuando se conjuga la belleza con el talento, bueno, pues el resultado es excepcional. Y el talento poblano, pues bueno, nosotros siempre nos hemos encargado de ensalzarlo y de darle el lugar que se merece. En este momento me encuentro rodeado de tres bellezas guapísimas. Ellas son del grupo de animación Ragazza. Así que bueno, pues vamos a conocerlas en este momento. ¿Aquí a quién tenemos? Charo Islas. Aquí está. Elian Toledo. De este lado. Diana Mimile. Bueno, pues ¿qué es lo que hace Ragazza? Platíquenos un poquito más a todos nuestros amigos de Puntual TV. Bueno, nosotros somos un grupo coreográfico. Este grupo se formó con la inquietud de que a todas nos gusta el baile y tenemos coreografías de todos los géneros: banda, reggaetón, pop, merengue, salsa, todos los géneros que latinos son los que incluimos en nuestras coreografías. ¿Cómo es que surge esta inquietud de poder formar, primero que nada, con chicas guapas, chicas jóvenes, este tipo digamos, de espectáculo, ¿no? Bueno, fue de la universidad. Anteriormente teníamos un equipo, se desintegró por diversas razones. Nos encontramos en abril y todas tomamos la decisión de formar un nuevo grupo donde pudiéramos, pues expresarnos bailando, que es lo que a todas nos gusta, y fue así como surge, por el amor al baile y principalmente por la amistad. Ok, y bueno, ¿cómo es que eligen los temas a bailar? O sea, ¿cuál es que dicen? No, pues esta canción está pegando, ¿vamos a montarla o cómo está esa? Bueno, pues cada quien, no sé, a veces escuchamos canciones y proponemos, ¿sabes qué? Esta canción me gustó o está sonando mucho esta canción. O cada quien, hay un género que más nos gusta, lo elegimos y lo escuchamos todas, nos ponemos de acuerdo y ya, las montamos. Así es como trabajan ellas, pero lo más importante también es que son chicas que estudian y que tienen, bueno, pues precisamente, pues unas carreras no muy fáciles que digamos, ¿no? A ver, platícanos, hay algunas chicas que me estabas comentando fuera de micrófonos que están en la escuela, están en la universidad. Sí, la mayoría de las chicas que estamos acá, sí, estamos estudiando en la UAP y pues somos de diferentes facultades, todas no estudiamos lo mismo. ¿Tú qué estudias? Administración Pública y Ciencias Políticas. Administración Pública y Ciencias Políticas, por ahí también hay alguien que está estudiando para arquitectura y bueno, un sinfín de cosas. La verdad es que nos da un gusto enorme. ¿Y dónde normalmente se presenta? ¿Dónde se puede apreciar este tipo de espectáculo que ustedes hacen? Tuvimos una serie de presentaciones en el complejo cultural. Vamos a estarnos presentando con la Garra Norteña y bueno, en los eventos que nos invitan para abrir partidos de fútbol, eventos, en todos los eventos que nos llegan a invitar, ahí estamos. Ahí están. Bueno, pues ya lo escucharon. Ragazza, ¿de dónde sale el nombre Ragazza? Me llama la atención antes de concluir. Bueno, fue de rápido, pero en italiano significa chica o chava. Entonces, como todas somos más o menos de la misma edad y todas andamos en la onda juvenil todavía, fue ahí como surgió de rápido, ragazza, en Ragazza. italiano. En italiano. Bueno, pues ya lo saben ustedes, amigos de Puntual TV, cuando vean a Ragazza y un grupo de jóvenes, aparte de guapas, talentosas y moviéndose así muy, muy cadenciosamente, bueno, pues no duden en aplaudirles y en echarle porras. Les agradecemos su visita. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues que nos sigan. Ahorita vamos a estar presentándonos con la Garra Norteña. Vamos a tener una serie de presentaciones en el complejo cultural. Es lo más probable. Y que apoyen, por supuesto, el deporte. Bueno, pues ahí está. Para todos ustedes, amigos de Puntual TV, aquí los espectáculos.